Buenas tardes, amigos, y bienvenidos, sí, a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Hoy tenemos el mejor fútbol de este planeta, sí, señoras y señores, junto a Marito Kempes, Fernando Palomo por esta cabina de transmisión. Será un encuentro más que lindo, será un encuentro beautiful. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno... Rechaza bien el arquero. Se fue la pelota por el fondo. Habrá corte. El córner que llega al área. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Y la pelota no tiene dueño. A continuación el lateral. Oportunidad para centrar. Magariño. Riquelme. García. Ha entrado muy bien Leal. Valiosísima intercepción de pelota. Amplio espacio para avanzar por ahí. Puede meter el centro, atentos. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Buena recuperación en zona de peligro. Ojo con este pase y ahora... Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces sobre todo. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahí está el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Impidiendo que pase la bocha. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo de la saque de mano. Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene. Riquelme. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Oportuno en el corte del balón. Terminó perdida la pelota. Esta puede ser buena. Esta es una entrada salvadora. Esa pelota se va por el costado y lateral. Consiguen resolver la situación y se escapa la pelota de tiro de esquina. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir.
Va la pelota desde el córner a la olla. Se termina el peligro con esto. Llega el cabezazo, se termina todo en un lateral. Ahí va el cuerpo a cuerpo. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Ha llegado bien a bloquearlo. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner. Se pueden adelantar. Atento, es que continúa en juego la pelota. Ahí están buscando el contraataque. ¡Cuánta clase! Ensuciándose por el equipo, bien. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Ha llegado muy bien el arquero a cortar ese balón. Puedes entrar. Es que si no saltaba, se lo llevaban por delante. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. La verdad, Fernando, necesitamos café con urgencia. Este partido es muy aburrido. Me estoy quedando dormido. Buena intercepción. Lateral. Viene ahí para meterse en el trayecto. Atento, lo puedes entrar. Se puede poner al frente. Muy buena defensa, pero esto puede terminar en gol. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Mario, ¿qué se puede decir de este empate? Que ha sido bastante justo porque los dos han hecho méritos como para, quizás para ponerse por delante, pero la táctica de cada entrenador se ha visto que son bastante parejitos. Los equipos rápidos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. García. Fue colocársela arriba. La idea era muy buena, pero le erró. Corta bien esa pelota. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Van a jugar la pelota desde la esquina, por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Desde el córner la juega corto para su compañero.
una dura entrada, esta va a ser para Roja. Juega en corto. Lo que es estar en el lugar correcto. Ha recuperado muy bien, Valiente. Intensa lucha por la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Pierden el balón. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Se viene la contra. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Qué dura barrera esto. Merece al menos amarilla. El centro es una joya. Decide reventar la pelota. El travesaño le dice que no. Qué cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba el marcador, pero el arco dijo que no. Interceptando el pase. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Estaba cerquita del arco y la ha desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. No consigue robar el balón y será lateral. Cuidado con esto, puede ser. Si lo clava, lo gana. ¡Se viene! ¡Golazo! ¡Increíble lo que ha hecho! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Se equivoca, va la entrega. Mantiene la pelota y se acerca. Pero la defensa reacciona muy bien. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten lleno en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Tiro de esquina al centro del área. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Corta bien esa pelota. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras dan más toques, es una muestra de un juego en equipo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral.
Bueno, muchachos, ya les avisaron desde el banco. Hay 5 minutos apenas en el reloj del árbitro para que el partido se termine y para que ustedes lo empaten. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Muy buena intervención. Traí escoba de Martínez. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Quiso dar la ley de la ventaja, pero ahora se arrepintió y frenó el partido. Una necesitan para empatar el partido. Desechando el peligro. Otra vez se les escapa la posesión de pelota. Viene ahí el rival, ojo. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Y cambia de posesión ante el ataque. Entra bien, se escapa la pelota, ahora saca de manos. Y de cabeza la pelota, pitazo final para un partidazo de verdad con una victoria.
questions. Do you like yourself when you don't have your phone? Will you still pretend you're happy? What you gonna do when your follower's gone? In a different light of day, maybe you will feel no stress when you don't care what people say. No pressure, what's a post? Living life how it's supposed. Feeling good, no need to post. Hey. I saw a pretty girl with my own eyes. Not but it's 2D, if you know what I mean. I started thinking with my own mind, not through machines. And ever since I made that change, the world is smiling at me. It felt like. Yourself when you don't have your phone, will you still pretend you're happy? What you gonna do when your follower's gone? Oh no! All the places we could go when we're not stuck in a zone. How are we free when we let algorithms take control? Tell me how we supposed to vibe when your life is your device. Let me give you some advice. Go see a pretty girl with your own eyes, not through a screen, cause it's more clear than HD with no glass in between. Started thinking with my own mind, not through machines. And ever since I made that change, the world is smiling at me. It felt like. In my brain is kind of stupid. Sometimes I get why people lose it. I wonder if they couldn't show it, would they even do it? Would you even do it? I guess we're about to find out now. What about when no one watches? Do you like yourself when you don't have your phone? Do you? Will you still pretend you're happy? What you gonna do when you follow up? Gone when your followers gone. What you gonna do, man? What you gonna do when your followers gone? When your followers gone. You got no likes, no DMs, it's not going down. What about when no one watches? Yourself when you don't have your phone, will you still pretend you're happy? What you gonna do when your followers gone? When your followers gone. Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Aquí los saluda Fernando Palomo y al lado el grandísimo Mario Alberto Kempe Chiodi para relatar este partido que está a minutos de arrancar. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia y el partido, sí, yo ya quiero que arranque.
Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Venían bastante bien, pero se la cortaron. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Marca la falta el árbitro, habrá tiro libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Está bien parado para el centro al área. ¡Qué linda bocha! Ahí supera su marcador. Pase bastante peligroso. Ojo con este pase y ahora. Bien salvado el balón. El trabajo de la defensa. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la venta. Y se metió por ahí. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Toca un compañero. Le pega y se va por poco afuera. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Sí, se aviva y juego por dentro. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Va la pelota desde el córner a la olla. Y ahí está, se viene otro córner. Tsunami de oportunidades en el área. De acá se pueden descolgar en transición. Se escapa y puede ser. Esta parecía interesante, pero el rival reacciona bien. Adiós, le dijo el defensor. La tapa, pero queda ahí. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. ¿Y quién hubiera pensado que este arquero iba a evitar esa jugada de gol? Han marcado fuera de juego. Cruz. Y han perdido la pelota ahora. Atento que desde ahí le puede pegar. Y cambia de posesión ante el ataque. Mira si se tienen ahora la contra. Ahí va la pelota en el área.
se viene, le pegó, del el palo. Maravillosa acción defensiva. Claro, si esa pelota hubiera entrado, estaríamos hablando de un resultado diferente, pero no es así. Esa pelota pega el palo y la diferencia sigue existiendo. Ahí llega el centro. Lejos se va la pelota. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Siguen con la posesión de la pelota. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Yo no sé por qué no comparte un poquito la pelota con el contrario. Así por lo menos aquellos se desgastan y este equipo puede dar... Ah, decime que esto termine en gol. ¡Excelente bloqueo! La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Interceptan bien la pelota. Ahora se va a quitar la falta el árbitro. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Toca un compañero. Una pelota que no significa problema alguno para el arquero. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Bien filtrado el pase por ahí. Es duro que pelean por el balón. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Mario, muy poco en lo que separa estos dos equipos. Esto está muy cerrado. A pesar de que uno va ganando. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Lateral. Justo les ha quedado la pelota. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ahí están buscando el contraataque. Este es bueno, parece buena. El arquero fenomenal con esta atacada. Se ve el tiro de esquina al área. Y hasta acá llegamos con esta acción. A mí.
mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Y ahí está. ¿Pueden aprovechar ahora el córner? La gran pregunta. Córner cruzado que llega justo al cráter de Sultán. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Gran corte defensivo. Tiene suficiente espacio para continuar. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Y después de la entrada, la pelota lateral. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Busca uno en quien apoyarse. Va a intentar cruzar el balón. Han recuperado la pelota y el juego de ataque. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Se están aproximando al último tercio, que es cuando vuela la creatividad. Se corta, hasta ir a mal la jugada. Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra. Tsunami de oportunidades en el área. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Puede cruzarla. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Cruz. Señoras y señores, termina el ataque. Felipe. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Y aquí avanzan con cierto peligro, puede ser el del empate. Terminó perdida la pelota. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Tapa eso, atentos. ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo que esto no se ve todos los días! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Y allá van, puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Ha llegado bien el juego del contrario. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón?
Solo dos minutitos le quedan al partido. Ojo que se puede venir la contra. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Una falta cuando tiene tarjeta. Mira esa bombeta que me han dado. Contundente intercepción. Ahí va la pelota en el área. Pelota que se va desviada al área, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo.